Ya entramos, Lick. Listo, vamos a esperar que ingresemos más o menos lo que estábamos antes para continuar. Ahí están viniendo. Bien, mientras esperamos un ratito más a que unos cuantos más ingresen que estaban en la primera parte, pueden ir intentando el ejemplo que está mostrado en pantalla. Es básicamente la misma idea que la anterior, solo que en lugar de tres incisos es solamente uno. No significa que los combinen los tres, simplemente es un ejercicio. Entonces los que están ahí por mientras esperando, pueden irlo leyendo y ir analizándolo. Ir identificando quién sería la media, quién sería la deviación estándar y cuál sería la pregunta, serían las tres primeras cosas que habría que hacer. Creo que más o menos estábamos esta cantidad o un poquito más. Ahí se van a ir ingresando. Entonces, bueno, en este segundo ejemplo, se nos indica que cierto tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3.0 o 3 años, con una deviación estándar de 0.5 o medio año. Nos pide suponer que la duración de la batería se distribuye de forma normal o se distribuye normalmente y calcular la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2.3 años. Entonces, entonces tenemos que sacar la información de este problema antes de empezar a resolverlo. Y una de las palabras clave es estas dos palabras de aquí. Tenemos entonces que nuestra variable de interés es Y. Esto lo puedes poner como texto. Nuestra variable de interés es Y, que en este caso está dada por la duración de la batería. Esa es nuestra variable. Luego, ¿qué sabemos de esa variable? Sabemos que la media
es 3 años. Y sabemos que la desviación estándar es 0.5. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Nuestra variable es la duración de la batería, la media de esa variable es 3 y la desviación estándar de esa variable es 5, es 0.5. Ahora la pregunta nos pide la probabilidad de que nuestra variable dure, sea, pide que la batería dure menos de 2.3 años, significa que la duración de la batería va a ser menor que 2.3 años. Y entonces, esta sería la probabilidad que está pidiendo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer para resolverlo es, esta variable que tengo aquí se distribuye normal estándar. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Se distribuye o no normal estándar? ¿Cómo dijo Lick la pregunta? Yo digo que sí, Lick, porque es menor. ¿Esta variable Y se distribuye normal estándar? Según este ejemplo. Que dice se distribuye normalmente. Pero estándar. Recordemos que estándar son una, es un par de condiciones extra. Yo digo que está normal y porque es menor que Y, el 2.3. Bueno, aquí la palabra normal se puede confundir un poco porque la distribución es normal. Sí. Pero normal estándar, que es mi pregunta, tenemos que revisar bien qué era normal estándar. Y aquí está. Normal estándar es que la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Y esto sucede en nuestro problema. Sucede en nuestro problema eso. No sucede en nuestro problema. Eso significa que tenemos que estandarizar. Eso es lo siguiente que tenemos que tener claro. Que para este ejercicio hay que estandarizar o, es decir, aplicar la transformación aquella que les mostré. Estandarizar. Estandarizar no es más que utilizar esta forma. Z igual Y menos la media. Entre la desviación estándar. Todo esto es el preámbulo para resolver el ejercicio. Si fijan, son cosas que hay, básicamente hay que estar notando. ¿Quién es la variable? La media, la desviación estándar. Y, bueno, aparte de qué se nos pregunta, hay que saber si hay que estandarizar o no. ¿Cuándo hay que estandarizar? Cuando no sea normal estándar, es decir, cuando la media sea diferente de 0 o la desviación estándar sea diferente de 1. En esos casos siempre hay que estandarizar. ¿Cuándo no vamos a estandarizar? Pues cuando este sea 0, la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Solo en ese caso no vamos a estandarizar. Okay, entonces, procedamos a la solución. Vamos a tomar un poquito estos apuntes que hemos hecho. Estoy aquí.
ahí estamos. Retomando lo que veníamos diciendo, esta variable aleatoria en este caso es el tiempo de vida de batería o la duración de la batería, y la media es 3, la detección estándar es 0.5. Eso es lo que ya teníamos. Y se pide la probabilidad de que Y sea menor que 2.3. Eso también lo logramos deducir del mismo enunciado. A partir de este momento es donde empezamos a trabajar en la solución. Al momento, lo que hicimos fue escribir el problema en el contexto que ya hemos estado platicando. Entonces, una vez que ya está aquí, como ya sé que hay que estandarizar, porque esto no es distribución normal estándar, entonces hago el proceso de estandarización, que restarle la media, que ahora es 3, y dividirlo entre la desviación estándar, que es 0.5. Lo hacemos tanto en Y como en el valor numérico. 2.3 menos 3 entre 0.5. Hago de nuevo el recordatorio. Si aquí nos queda negativo, no hay necesidad de alarmarse. Eso puede suceder. Y pues queda negativo. Entonces, nos quedaría aquí. Esto, la parte que tiene a Y, lo cambiamos por Z directamente. Y la parte que tiene el número lo calculamos. 2.3 menos 3 es 0, negativo 0.7. Y dividido entre 0.5 pueden hacer el cálculo y verificar que da negativo 1.4. Entonces aquí es donde yo quería llegar a lo de los dos decimales. En su calculadora lo pueden hacer y queda negativo 1.4. El asunto es que aquí nuestro pensamiento nos puede engañar. Porque si yo ignoro este cero que está aquí, solo me quedo con esto, es decir, yo lo calculo solo así, y me voy a la tabla, porque sí me puedo ir a la tabla, porque está como signo menor. Entonces me voy a la tabla, busco el negativo 1.4, y ¿cuál es la situación? Que cuando ustedes buscan negativo 1.4, me suelen señalar este valor de aquí. Vamos a ver. Está más abajo. No, aquí está. Me suelen señalar este valor de aquí. Porque aquí cuando lo leen dicen negativo 1 punto y el 0.4 lo dicen, bueno, 1.4. Pero no es así. El valor que nos interesa es negativo 1.40. Por eso la importancia de poner los dos decimales para no hacer confusión entre este valor, negativo 1.40, y este otro, negativo 1.04. La diferencia está en dónde está el 0, si a la izquierda o a la derecha. Vean que aquí negativo 1.04 no es el valor que aparece en nuestros cálculos que hicimos. Aquí no hay ningún punto 0.4, hay un punto 4. Entonces, ¿qué hacemos para evitar problemas y evitar de que nos vayamos a confundir? En la casa. Pues siempre le colocamos apaguen las cámaras, compañeras, que no escuchamos. El problema no es tanto la cámara, es el micrófono, pero sí hay que intentar tener cuidado con eso. Bueno, estábamos en que para evitar tener problemas con el momento de leer la tabla, siempre agregamos dos decimales, y si nuestra calculadora solo nos da uno, el siguiente lo ponemos con 0. Y si ya agregándole el 0, ya podemos ver específicamente que el valor de la tabla lee 0.0808. Es lo que tenemos acá. Entonces, ¿hay alguna
duda con la solución de estos ejercicios. Siempre en estos ejercicios la Y la vamos a sustituir por Z, ¿verdad? Bueno, sí, en el 90% de los casos. El 90, listo, gracias. En el único caso en el que no es cuando sepamos que es normal estándar. Y pues, podemos revisar un pequeño ejercicio en el que sí es normal estándar para ver la diferencia. Veamos este otro documento que tengo por acá. A ver, voy a... Cierra el micrófono, Reina, por favor. Okay. Veamos este problema 1, este que aparece aquí. En ese tenemos una variable aleatoria, Z con distribución normal estándar, ya que aquí ya lo dice, normal estándar. Es decir, que tiene media 0 y desviación estándar igual a 1. Y se nos pide calcular estas probabilidades de aquí. Entonces, pues vamos a hacer este cálculo. Vamos a hacer así. De hecho, aquí aparece la respuesta. Así que ya sabemos a qué vamos a llegar. Entonces, vamos a hacerlo aquí, porque este no lo tenía preparado. Vamos a hacerlo aquí en Paint, utilizando la tabla. Pero creo que actualmente ustedes no están viendo Paint, ¿verdad? Entonces, déjenme copiar el ejercicio y les comparto la parte de Paint. Solo esperen un momento, si quieren vayan intentando resolverlo por mientras yo lo estoy copiando. Ahora le voy a compartir la de Paint. Ahora sí están viendo la de Paint, ¿verdad? Sí. SSL. Entonces sabemos que Z es normal estándar. Si es normal estándar, sabemos que la media es 0. Y la desviación estándar es 1. Como es normal estándar, yo no necesito hacer la fórmula de cambiar la variable que tengo aquí, ni hacer ninguna transformación. Porque en sí, uno podría hacerla, pero al final se va a dar cuenta que uno no modifica el número. Porque si yo tomo este 1.25 y le resto 0, me sigue quedando 1.25, y si lo divido entre 1, me sigue quedando 1.25. Así que no tiene caso realizar la transformación a algo que ya es normal estándar, porque lo deja exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Aquello que les dije, que el más grande va primero, y el de la izquierda va a ir a la derecha. Entonces esto nos va a dejar que la probabilidad de que Z sea menor que 1.25. A ver, será mejor esto. 1.25 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0. Ok, ahí me disculpan un poco la caligrafía, pero bueno, entonces
hicimos lo que les dije, el de la derecha va primero, el de la izquierda va después. Y como esto ya es normal estándar, solamente vamos a buscar en la tabla directamente. Porque tanto este como este son signos menor. Entonces vamos a buscar en la tabla. En la tabla queríamos el 1.25 positivo. Entonces me paso aquí. Busco el 1.25. Vamos arriba. Está Z. 1.25. Eso es 0.88944. 0.8944. Y eso menos. Y vamos a ver ahora la probabilidad de que Z sea menor que 0. Entonces la pregunta es, ahora, ¿el 0 en qué lado lo busco? Porque 0 no es ni negativo ni positivo. Bueno, entonces en ese caso 0 está aquí, en la parte de los positivos. Es el primer dato. Así que ese siempre va a estar aquí como primer dato en la parte de los positivos. Y el área es 0.5000 o 0.5 también, si lo quieren ver así. Es mejor 0.5000. Entonces, 0.5000. Ok. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente la resta. Okay, y la resta de esto, ¿qué nos va a dar? Vamos a tener que es igual a 0.3944. Y vamos a corroborar de que esa sea la respuesta o esté cerca de la respuesta. Entonces, la respuesta que propone el material es 0.3944, de forma exacta. Entonces, dimos con la respuesta. Entonces, ven que cuando ya tenemos la distribución normal estándar, es mucho más rápido porque solamente hago la operación que corresponde y luego busco en la tabla. Entonces, los dejo ahorita que prueben intentar llegar a las respuestas de los incisos de B a C. Aquí les, como seguimos practicando todavía, les recuerdo que para el inciso B van a necesitar usar el complemento, el inciso C es directamente, y el inciso D es justo como el que acabamos de hacer. Primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Entonces, los dejo ahí un momento que lo intenten llegar a eso. Entonces, y como aquí aparecen las respuestas, me pueden ir comentando si les da eso, si no les da eso, y pues lo podemos corroborar. Bien, en el caso del inciso C, para irles comentando,
el inciso C, como ya el símbolo de la probabilidad es que Z sea menor que algo, entonces significa que yo lo puedo buscar directamente en la tabla. Entonces yo tendría que buscar en la tabla negativo 1.25. Entonces, me voy a la tabla, me voy a los negativos y busco negativo 1.25. Que está aquí. Negativo 1.25, que su probabilidad es, o la probabilidad de que Z sea menor que ese valor es 0.1056. Y eso es tal como aparecía como respuesta. Entonces ese que era menor era prácticamente de buscarlo directamente en la tabla. Ahora, para el inciso B, lo que teníamos que hacer es la regla de complemento. Y la tengo por acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tengo la probabilidad de que Z sea mayor que 1.25. Entonces, el conflicto aquí es este signo mayor. Es el único problema que tengo. Y ese lo arreglo con la regla de complemento, siendo que esto sea igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1.25. Recordemos que el complemento me permite cambiar este de sentido. Y en el caso de distribución normal, no importa si lleva el igual o no. ¿Y ahora qué hago? Pues esta cantidad de aquí, la probabilidad de que Z sea menor que 1.25, solo se mira blanca la pantalla, no se mira el ejercicio. Pero se ve la solución o no se ve la solución. Ah, ya, sí, ya, se ya ve. Sí, sí, se mira, sí se mira. Ah, bueno, sí, es que el ejercicio quedó en el otro. La solución sí es... se ve la solución. Ah, bueno. Entonces, el 0.8944 es lo que nosotros tenemos que encontrar si buscamos 1.25 en la tabla. Entonces vamos a corroborarlo. Veamos la tabla. Vamos a los positivos. Y 1.25 estaría aquí. Y la probabilidad de que Z sea menor que ese número es 0.8944. Este valor no lo llevamos al problema. Sustituimos acá. Y lo que nos queda es una resta. 1 menos 0.8944. Y pueden corroborar que eso da 0.1056. Pues eso es lo que nos queda de respuesta para el inciso B. Este fue el inciso B. Y aquí, pues, como no hay mucho procedimiento, era solo buscar una tabla, esto sería el inciso C. Como ya vamos a ir terminando la clase, pues vale la pena hacer un recopilatorio de lo más importante de hoy. Este es el último tema, Lee. Sí. Este es el último tema. Entonces, el recopilatorio de hoy es básicamente que tenemos que centrarnos en conseguir siempre una distribución normal estándar. ¿Qué distribución normal estándar? Que tenga media 0 y depresión estándar 1. Siempre tenemos que llevarlo aquí. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ahí? Pues vamos a utilizar nuestra tabla. Estas probabilidades de Z menor que algo son las que usamos en la tabla. Buscamos ese valor de la constante que aparezca ahí, el número que aparezca ahí. Lo buscamos en la tabla y el número de la derecha, el área, es nuestra probabilidad que queremos. Entonces, cuando Z sea menor que algo, lo buscamos en la tabla. ¿Lo otro qué es? ¿Qué pasa si no está? ¿Cómo hago el cambio de la,
distribución normal general o una distribución normal estándar. Lo hacemos con esta ecuación de aquí, que es la que estamos practicando en la mayoría de los ejercicios. Y luego tenemos los tres casos. Cuando es menor que algo, solo transformo y luego buscamos. Cuando es mayor, transformamos igualmente. Siempre hay que transformar, y a menos de que sea distribución normal estándar. Una vez transformado, hago la regla de complemento. Y en la regla de complemento me va a dejar un dato que ya lo puedo buscar en la tabla. Y cuando esté entre dos, siempre transformamos. Y cuando ya tengamos la transformación hecha, recordemos que el segundo es el que va de primero y el primero es el que va de último. Y de ahí lo buscamos en la tabla y hacemos las operaciones. Bien, entonces, creo que voy a... bueno, ya se va a terminar esta sesión. Voy a ingresar de nuevo solamente porque alguien me dijo que tenía pregunta con la tarea. Así que va a ser para lo único que voy a ingresar otra sesión. Pero de ahí en más, estamos despedidos por hoy. Entonces, igual, los que quieran nos esperan en otra reunión por si tienen más preguntas. Pero por lo de la clase, aquí terminaría. Aquí llegaría lo que va a estar subido. ¿Esto lo va a subir así como lo explicó hoy, Lick? Sí. Licenciado, disculpe.